La construcción del conocimiento. John R. Anderson, Control adaptativo del pensamiento. El sistema de procesamiento humano de información está compuesto por tres memorias relacionadas: la declarativa, procedimental y de trabajo. Deriva dos tipos de conocimiento: el saber qué, declarativo, y el saber cómo, de procedimiento. El declarativo cuenta con el nivel factual y conceptual. El procedimental, destrezas y habilidades. El conocimiento declarativo factual se refiere a saber algo, a unidades de información asimiladas sin modificar su estructura original. Aprendizajes en forma literal, al pie de la letra, como por ejemplo, hechos, nombres, fechas, definiciones de conceptos, principios o teorías. Utiliza procesos sensoperceptivos como atención selectiva, memoria de trabajo. Su acción, resultado es nombrar, recordar, repetir información. Ejemplos de conocimiento declarativo. Verdadero o falso. Los menores de 18 años pueden votar en México. Colón descubrió. Escriba la definición de círculo. Describa los sucesos que causaron la independencia de México. El conocimiento declarativo conceptual se refiere a saber explicar algo. Unidades de información a las que el sujeto les ha asignado un significado propio y que han sido modificadas en su estructura original o convencional. Utiliza los procesos básicos del pensamiento de cada persona: identificar, relacionar, jerarquizar, comparar. Expresa su resultado con acciones tales como describir, explicar, discutir, argumentar, etc. Ejemplos de conocimiento procedimental. Dibuja la bandera mexicana. Obtén el valor de X en la ecuación 5X más 4 igual a 24. Conjugue los siguientes verbos en tiempo copretérito, primera persona del singular: jugar, cantar, aprender, reír. El conocimiento procedimental de destreza se refiere a saber explicar o hacer algo a través de la realización de operaciones que implican procedimientos ya dados. Aplicación de teoría, principios, algoritmo, procedimientos, estándares de trabajo. Utiliza procesos automatizados de pensamiento que requieren de una ejercitación sistemática. Genera resultados mediante acciones como aplicar, demostrar, emplear, desarrollar procedimientos en forma ágil, etc. Conocimiento procedimental de habilidades y actitudes. Se refiere a saber cómo aplicar o cómo hacer algo, en forma creativa de abordar un contenido o de resolver un problema. Busca alternativas de solución de diferentes a las convencionales, que consisten en definir y realizar un conjunto de acciones orientadas a una meta mediante el manejo de información, su aplicación en diferentes contextos. Se utilizan procesos ejecutivos del pensamiento como discriminar, generalizar, evaluar, transferir, etc. Genera resultados como diseñar, proponer, planear, investigar. Actitudes. Saber ser. La forma en que se asumen los valores éticos en la interacción ubicadas en el conocimiento procedimental ejecutivo, como habilidades sociales.